Un hombre puede prometerle a una mujer fidelidad y servicio, pero si su belleza no lo excita, entonces cada día será una batalla perdida. Una mujer puede prometer lealtad y amor a un buen hombre, pero si su personalidad, actitud, temperamento y masculinidad no la excitan, entonces cada día será una batalla perdida en la relación. Ella puede desempeñar el papel de novia obediente y socialmente aprobada por un tiempo, pero siempre va a tener ese deseo profundo de cumplir lo que sus fantasías le piden. Es decir, sus fantasías reflejan lo que en verdad quiere. Y no puedes excitar a una mujer si tu personalidad no refleja lo que anhela en sus más profundas fantasías. Es la realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces pasa que, a pesar de que tú quieras, por ejemplo, ofrecer un tipo de sexo más placentero para las fantasías de ella, de pronto más rudo, ella no se va a excitar contigo porque tiene una imagen de que tú no eres ese hombre que estás reflejando, que intentas demostrar en la cama. Sí me hago entender. No sé si lo expliqué bien. Es decir, ella no se va a excitar a si finjas ser rudo en la cama de la nada, porque ella ya tiene una idea preconcebida de lo que eres tú, y esa idea de pronto es muy amigable, muy tierna y no la excita. Cualquier mujer que esté escuchando esto me puede dar la razón. Entonces, por ejemplo, cuando muchas mujeres se quejan de acoso en general, es porque en cierta medida tú no reflejas un tipo de personalidad ni de persona que a ella le atrae. Y está muy bien. En eso se basa el consentimiento. Es decir, el placer depende en gran, en gran medida del tipo de persona que seas tú. En el caso del hombre, ¿no? Es decir, la belleza no es tan relevante. Es como la persona. Hay personalidades que excitan a una mujer. Más que los rasgos físicos. En cambio, en el hombre, nada lo excita tanto como un rasgo físico. No le importa el tipo de personalidad, ni si tiene plata, ni si es pobre. Un hombre no mide la diferencia entre una mujer pobre o rica. Solo le importa si está buena o no. Perdón a los sensibles. Perdón a los que no les gusta la verdad, pero es la verdad. A un hombre poco o nada le importa si una mujer es bien pobre, pero si sí es hermosa, o si es rica, pero si sí es hermosa. A él le da completamente igual. En una mujer, esos rasgos sí influyen bastante a la hora de escoger. Porque en cierta medida, yo también tengo que decir, a veces el dinero refleja un tipo de personalidad diferente. A veces una persona con mucho dinero desde siempre refleja un poco más de confianza, pero a la vez un poco más de rasgos como frágiles de alguna forma. En cambio, una persona pobre, pero echada para adelante, por ejemplo, refleja otra actitud ante la vida, otra forma de verla, otra forma como de desempeñarse, más arriesgada, que de pronto excita a una mujer. No sé, estoy pensando, nada más, les dejo esos pensamientos. Son ideas no más. No tomen nada personal de lo que digo.